En esta hora, Dios mío, declaramos tu poder, tu palabra, Dios mío. En esta mañana, Dios mío, declaramos que tu presencia está en cada uno de nosotros, Padre amado. Te presento este momento, Dios mío, y cada una de las personas, Señor, que han sido invitadas, Señor. Ahora te pido, Espíritu Santo, que sea tú quien invite, Señor Jesús, a aquellos, Dios mío, que ya tú tienes escogido para escuchar esta palabra, palabra de amor, palabra de restauración, palabra de conocimiento y de sabiduría. Señor, pedimos que esta palabra penetre, Dios mío, a nuestro entendimiento, a nuestra mente y a nuestros corazones. Te damos la gloria y la honra, Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que sea tú tomando el control completamente en esta mañana de cada una, de cada palabra, Dios mío, Señor, que tú ponga en mi boca, Señor. Me quito yo para que sea tú, mi amado Jesús. Que yo sea tu instrumento, Señor. Que yo sea tu vaso, Señor Jesús. Así como tú usaste a Moisés, mi Dios amado. Te pido en el nombre que es sobre todo nombre, que tú me limpies, Señor, mi mente, mi corazón, mis actitudes, Dios mío, para que tu presencia se haga viva, Dios mío, y se pueda sentir tu espíritu, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en esta mañana recibe esta alabanza que te hemos cantado con nuestro corazón, Señor, que nos falte todo, pero que nunca, nunca nos falte tu presencia, porque sin ti, Señor, somos simplemente barros. Bendito sea el Señor. Muy buenos días, queridos hermanos, en esta hermosa mañana vengo trayéndole una palabra sobre la personalidad, la presencia, la esencia de nuestro Dios, nuestro Creador, bendito es el Señor, nuestro Señor Jesucristo y por ende el Espíritu Santo. Sí, Señor. Hoy vamos a estar hablando no solamente del Espíritu Santo, pero sí vamos a estar hablando del Espíritu. Por eso le he puesto a esta prédica el Espíritu. El Espíritu, porque cada uno de nosotros tenemos un Espíritu, sí, Señor, pero ese Espíritu tiene una fuente, tiene un origen, tiene una valía. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre el Espíritu, pero no sin antes decirle que no se pierda la próxima palabra que será traída mañana a las 5 de la tarde, invite a personas porque mañana vamos a estar hablando sobre lo que es el alma. Y luego vamos a estar hablando sobre lo que es el cuerpo. Estas tres entidades que nos identifican a nosotros como un ser humano, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros antes de entrar en el mundo de lo que es el misterio de los espíritus, tengamos nosotros concientización de lo que realmente es el Espíritu Santo y el Espíritu de cada uno de nosotros. Sin más preámbulo, quiero invitarles que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, donde ahí realmente es donde comienza después de nuestros padres haber creado realmente el cielo, la tierra y todo lo que hay en la tierra, que son todos los seres vivientes, habidos y por haber. Mi alma te alaba. Y empezamos en el nombre de Jesús y leemos. En el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 7, dice: Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida. Vamos a dejarlo hasta acá. Formó al hombre de la tierra, simplemente lo formó, hizo un cuerpo, pero este cuerpo era simplemente tipificando, analizando, concientizando nosotros, era un muñeco de barro, era una estatua, si se puede decir así, porque él lo formó, pero lo importante no es que fuera una estatua ni que fuera un muñeco. Lo importante es que del barro, de la misma naturaleza, y eso es muy importante, voy a recalcarlo, que te suene dentro de tu mente y tu corazón,
El Señor cogió parte de lo que es la naturaleza. Si leemos al principio de Génesis, vemos que todo estaba como un caos desolado y vacío. Quiero enfatizar aquí porque de aquí es que viene realmente toda nuestra energía como materia, como cuerpo verdaderamente humanos que somos. Entonces, en el libro de Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero qué pasó? ¿Qué lo creó? Dice en el número 2. La tierra estaba desolada y vacía. Tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el espíritu, eso es muy importante, ¿de quién? De Dios. Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Simple y llanamente que Dios siempre ha existido, siempre existe y existirá por los siglos de los siglos eternamente. Dios se movía. Él decidió poner orden. Porque Él es un Dios de orden. Separó las aguas de la tierra y luego decidió formar las aguas sobre las aguas. Después que hizo todo esto, hizo todo lo que le plació, todo lo que ya sabemos que existe, y hay cosas que existen que usted y yo no sabemos que existen. Bendito es el Señor, distintivas de animales que realmente no sabemos que existen, y decide hacer un hombre justamente de esa tierra que él separó las aguas, pero todavía la tierra estaba junto, tenía ya las moléculas, como podemos decir, de las aguas. Por eso usted y yo somos agua y somos materia. Obviamente que ya del barro, ya no, del barro vino a pasar materia física o carne y hueso. ¿Por qué estoy desglosando esto que todos nosotros lo sabemos, hasta un niño de primer grado? Porque nosotros nos olvidamos de dónde salimos y en qué hemos sido transformados, pero lo más importante es qué maquinaria nos formó. Mi alma te alaba. Sí, Señor. Nos hemos olvidado de esa fuente que es el espíritu que se movía sobre las aguas. Imagínese usted, nada más vaya en el espíritu. No se lo imagine con la mente nada más. Váyase al espíritu en este momento. Imagínense a mi Padre Celestial. Mire, si nosotros pedimos que la presencia del Espíritu nos llene, aleluya. Tú te imaginas cuando tú eras polvo, que el Señor te tomó en tus manos. Imagínate ahora que el Señor te tome a ti en tus manos, así como tú estás, llena de tristeza, llena de temor, llena de amargura, llena de rabia, llena de ignorancia, porque ignoramos tantas cosas. Sí, Señor. Aquí no hay nadie sabio, la sabiduría viene de lo alto, come on, vamos a ser inteligentes. La sabiduría viene de Dios, mi alma te alaba. Pero imagínense usted cómo está en las manos del alfarero, aleluya. Él te ha formado, pero mira qué bello que te forma, hace esa figura, por decirlo así, más elegantemente, ¿verdad? Y dice, voy a hacerlo a imagen mía, que se asemeje a mí, porque Dios no tiene forma ni figura. Él vino a decir eso después que había hecho él la figura. Yo digo el muñeco, pero realmente la figura elegantemente, porque estamos hablando de nuestro Padre. Él hizo una figura, un hombre, aleluya. Y dice, vamos a hacerlo a imagen mía. Pero cuando dice a imagen mía, no está hablando en el concepto de la forma que le dio a esa imagen. Estás hablando del intelecto que va a poner en este hombre para vivificar esa materia, para darle esa energía, ese poder. Y eso es ahí donde yo quiero que cada uno de nosotros enfaticemos. ¿De dónde viene esa fuerza humana? Interna, individualmente, según la búsqueda que usted tenga, según el conocimiento que usted tenga, porque mientras usted más se entra en lo que usted es y lo que Dios ha hecho y lo que usted puede hacer, porque bueno,
vino de Dios y no de usted misma. Mucho cuidadito con eso. Porque Dios, tú podrás tener mucho conocimiento, te podrás ir a la Universidad de Harvard a estudiar teología, geología y todología posible que te puedas estudiar. Consejería. Pero ¿sabes qué? Puede seguir siendo cántaro que resuena si no tiene esa conexión, si no te enchufla a la fuente de vida que es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Es importante que cuando el Señor hizo al hombre del polvo de la tierra, cuando digo del polvo de la tierra, me hace pensar cuando usted siembra una semilla en la tierra, usted le echa esa semilla para que germine. Porque el polvo, hay que echarle algo. Aquí dice del polvo de la tierra. Aquí no dice una masilla de lodo. No. Del polvo. Polvo, no ceniza. Cuidadito con eso. Aquellos que creen en la cremación. En la ceniza no hay ningún tipo de moléculas ni de partículas ninguna, pero en el polvo natural de la tierra, cuando usted lo moja, que ya pasa de tierra, ya no se le dice tierra, se le dice tierra húmeda o lodo, una de las dos. Usted escoja cuál le quiera llamar. Dice que coge ese polvo. Ahora yo le voy a hacer a usted una pregunta para que usted vaya entendiendo hacia dónde yo voy. Póngase, si no lo ha hecho, hágalo, un vidrio o un espejo y respire por donde usted quiera, por la nariz o por la boca. Y usted va a notar que se empaña, se humedece, sale ese oxígeno y empaña. Déjeme decirle que si no se limpia y se mantiene eso ahí por largo tiempo, vas a crear una suciedad, porque simple y llanamente fue el aliento suyo que salió. Pero si hay una semilla y es tierra y es polvo, puede ocurrir cualquier cosa. Por eso mucha gente, muchos graneros, cubren las raíces de ciertas plantas con funda plástica hasta que comience a germinar y sale el tallo, para darle el calor de la misma humedad de la tierra, que ayude a germinar la semilla y ese árbol salga con frutos verdaderos, sin contaminación. A eso es lo que le llaman productos naturales o productos orgánicos. Pero quiero enfatizar aquí, porque somos del polvo y viene nuestro Dios y pone que en la nariz, léalo aquí, puso, dice, sopló en su nariz aliento de vida, aliento, su respiración, su aliento, su esencia, mi alma te alaba, aleluya, su aliento de vida, o sea, puso el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Aliento de vida. ¿De dónde salió? De Dios, de Dios, de la fuente que emana poder, amor, paz, misericordia, benignidad, templanza, humildad, conocimiento, sabiduría. Dios te ha dado todo, te ha capacitado de todo. No porque tú naciste con un dedo menos, aleluya, o una oreja menos, tú vas a tener menos don y menos poder. Una persona sin brazos y piernas puede tener más poder espiritual que una que tenga su cuerpo completo, porque no se trata de los miembros del cuerpo. Se trata de la fuente de vida, aleluya, de aquello que sopló en la nariz del hombre, de ese poder que Dios puso en cada uno de nosotros al nacer. Y dice aquí que fue el hombre un ser viviente, importante. En este solo versículo habla todo lo que nosotros necesitamos saber para salir corriendo.
Cuando Dios puso ese aliento, ya no era más ni un muñeco ni una figura. Ya vino a tomar vida, por lo tanto vino a ser un ser. ¿Pero un ser qué? Con vida. Con vida. Porque hay muchos seres que no se mueven. Están muertos. Porque el espíritu está atribulado, el espíritu se ha contaminado, el espíritu de esa persona se ha ido a donde no debió irse. Por eso cuando una persona anda sonámbula y no anda qué hacer, dice, ay, esa pobre mujer anda como un alma en pena. O esa mujer anda como una chiva loca dando brinco, porque el espíritu no tiene paz, el espíritu no tiene sosiego. El espíritu no puede asentarse, meditar, ni mucho menos. Y entonces ese espíritu que tiene vida, realmente muchos se psicopalen, muchos caen en depresión. Esa depresión es un espíritu atribulado. Quiero decir esto porque mucha gente piensa que andan demonios por donde quiera, entrándose en la casa, y esto es porque tienen un espíritu confundido, un espíritu desordenado, un espíritu atribulado. Y usted comienza a ver donde no hay, porque el enemigo sí es especialista en confundirte cuando ve cualquier ventana abierta de tu vida por la que él pueda entrar para traer confusión y temor a tu vida. Vamos a entrar en eso en otra prédica, porque yo soy de otra prédica. Vamos a seguir aquí, que en el poder del hombre es un ser viviente. Cuando digo viviente, abarca lo que acabo de desglosar ahora, que luego vamos a traer otra prédica sobre eso. Pero vivir es tu poder tener discernimiento y poder tomar decisiones. Porque sin discernimiento tomamos decisiones erróneas. Tenemos conocimiento, pero no tenemos discernimiento. Sabemos las cosas, pero no sabemos qué hacer, ni qué decir, ni por dónde siquiera empezar. Cuando te dicen, no, yo sé esto, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo empezar, lo sé, pero no sé, tengo que ver. No, busques que ver. Concéntrate en tu fuente para que Dios te dé la dirección. No comience a preguntar, no comience a volverte loca, no comience a ver demonio donde no lo hay. Vete a la fuente de vida que te da la paz, y en medio de esa paz, el Señor te va a dar la dirección de cómo y cuándo empezar. Bendito es el Señor. Entonces vino a ser un ser viviente. Esto lo podemos leer en el libro de Job, capítulo 33, 4, Hebreos 17, 21 y 1 Corintios 15, 45, donde se repite en toda la Biblia que habla con relación a esto. Dice Jehová Dios, ahí comienza en el 3 a hablar de qué plantó en el jardín de Edén, pero no voy a entrar a eso porque también esa es otra prédica. Seguimos con el Espíritu. Después que Dios vino a ser el ser viviente, el Señor, por encimita voy a abarcar el 3 y el 4, vino a darle dirección al hombre de cómo vivir y cómo mantenerse santo para que pudiera mantenerse conectado de esa fuente. Y esto es muy importante. El Señor comienza y pone límites. Porque el Señor puso límites porque Dios es un Dios de orden. Y antes de hacer el hombre, ya Dios le había puesto límite a las estrellas, al sol y a la luna. Le dio un trabajo específico a cada uno de estos, y esto lo he mencionado en otras prédicas, por lo tanto no voy a abundar mucho. Le dio un trabajo específico a cada uno de estos satélites. También formó otros planetas que tienen sus propósitos, no de que nosotros lleguemos a ellos, porque ahí no hay vida, no puede haber vida, pero sí para un balance geográfico, esférico. Él tiene su plan. Dios todo lo hizo bien y todo lo que está hecho es con un propósito divino, pero cada uno de estos planetas, satélites, estrellas y cometas también, bendito sea el Señor, así que ángeles y arcángeles, tiene cada quien su responsabilidad y su trabajo para hacer.
incluyendo la tierra, de producir, aunque fue violada por el hombre, porque la ensució. Sí, la ensució y luego se manchó, porque cuando la ensució con el pecado, luego fue manchada de sangre para poder hacer túnica y cubrir ese pecado. Estoy haciendo un resumen del libro de Génesis, de los primeros capítulos del capítulo 2, para que entendamos dónde entra que el espíritu que salió de Dios, que fue impregnado en nosotros. Obviamente no somos Dios, Dios nos dio solamente un aliento, una mínima cosa. Y ahí es donde entra que nuestro Señor Jesucristo también dice, para que vayan entendiendo aquellos que quieren estudiar, usted va a estudiar a medida que usted va escuchando y va también conectando una cosa con la otra. Porque si va aprendiéndole de libro en libro y no conecta con otros libros, no va a saber por qué el Nuevo Testamento dice una cosa y en el Antiguo Testamento dice otra. Nuestro Señor Jesucristo dice que si tuviese fe, en el libro de Mateo nos lo dice, como un granito de mostaza, tú podrías decirle a la montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ver que a través de Dios, haber puesto ese espíritu en nosotros, tenemos poder nato, innato. Ya hemos sido creados con el poder de Dios, porque Dios le plació de él poner su aliento, a diferencia, valga la redundancia, ojo con esto, los que tienen animales, a diferencia a los animales, incluyendo los perros, que son los que más se comunican con el ser humano, también los caballos, pero los perros son más comunes, todo el mundo tiene perro y gato. A diferencia del ser humano, los animales fueron creados simple y llanamente por un mandato. Hágase. Y se hizo. Pero somos tan importantes, tan especial, que Dios le plació de hacernos su imagen, dándonos a nosotros su ADN a través del aliento de vida. Hello. Pero para usted mantener ese aliento de vida intacto, usted no se puede contaminar con lo que está fuera de su entorno. Usted tiene que mantenerse centrada en ese aliento de vida, que es el poder de Dios en usted. Porque sabemos que hubo un ángel caído, que fue Luzbel o Lucifer. No le dicen Luzbel, dice la Sagrada Escritura. También luego se cambia el nombre para Lucifer. Luzbel cuando era ángel. Después que pecó, entonces ya era Lucifer. También de eso vamos a traer otra prédica pronto, pero no antes sin conocer lo que es el espíritu de nosotros dentro de nosotros, para nosotros poder enfrentar los otros espíritus. Poder identificar. Porque Dios nos ha dado poder y autoridad sobre toda criatura. Fue lo primero que él hizo, que le dijo al hombre. Le dio poder y autoridad para que dominara toda bestia del campo. Léalo en el capítulo 2 y 3 del libro de Génesis. En el capítulo 2 específicamente, todo el libro de Génesis. Específicamente ahí lo habla. Le dio poder y autoridad al hombre. Pero ese poder, esa autoridad se perdió. Porque imagínate tú, que los animales vieron que ellos pecaron y después por culpa del hombre tuvieron que sacrificar uno de sus, de ellos, de esa, ¿cómo te puedo decir? De esa creación, porque no se cogió una paloma, ni se cogió un pescado, se cogió una oveja o un cabrito y fue sacrificado para poder vestir la vergüenza del hombre, porque se estaba tapando con una hoja de higuera. Ese fue el primer derramamiento de sangre que hubo. Por eso el pecado se paga con sangre, que la sangre tiene agua. Y esa sangre, dice el Señor, que Él es el agua. Todo aquel que tiene hambre y viene a mí no tendrá hambre. Y el que viene a mí no tendrá sed. Porque yo soy el agua de la vida. El libro de Juan, específicamente Juan capítulo 6. Mi alma te alaba. Entonces es muy importante nosotros saber de qué somos hechos. El por qué tú abriste los ojos. El por qué tú mueves un dedo, el por qué tú te sonríes,
el por qué tú guiñas un ojo con malicia o con cariño. Se hace así, ¿verdad? Aquellos que lo saben hacer bien. Siempre admira a aquellas personas que son carismáticas, que tienen una sonrisa nata, guiñan el ojo, ¿verdad? Con una perspicacia positiva y puede ser negativa también, dependiendo de cómo su espíritu esté cauterizado. ¿Cómo cauterizamos nuestro espíritu? Alimentándolo, como dije anteriormente, cuidando de que usted, su intelecto, su boca, su corazón, sus manitos y sus piecitos no anden en lugares inadecuados. No hagan, ni digan, ni maquinen, ni piensen lo que no tienen que pensar, porque si usted se centra en la bonanza, en lo que realmente es el propósito de Dios, usted no tiene tiempo, mire, ni para oír ni siquiera una queja, porque cuando usted oye una queja, dice: en el nombre de Jesús declaro sanidad, en el nombre de Jesús declaro paz, para que esa persona se deje de quejar. Manténgase bendiciendo a sus enemigos, porque es muy fácil bendecir al amigo. Bendito es el Señor. Sigamos con lo del espíritu. Es muy importante que sepamos esto, porque en el libro de Primera de Tesalonicense, vayan apuntando los que tienen papel y lápiz para que luego lo estudien, porque es de la única manera que realmente van a aprender. Se lo digo yo por experiencia. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz ha santificado por completo, el mismo Dios de paz os ha santificado por completo. Si Él dio su espíritu a ti y a mí, somos santos. ¿Qué es lo que nos saca de esa santidad? Nuestra actitud. ¿Y por qué nuestra actitud? Por el carácter. ¿Y por qué el carácter? Por las decisiones de nuestra mente. Porque a veces pensamos algo, no ha bajado el corazón todavía, pero lo pensamos. Y ya se refleja en nuestro rostro. Por eso hay veces que dicen: esa persona tiene un carácter difícil, porque siempre vive amargada, refleja tristeza, refleja amargura, refleja odio. Y cuando habla, no habla con dulzura, porque está lleno de amargura. Porque vive una vida de soledad de infancia, porque fue un niño maltratado. Y ese espíritu está cauterizado con el rechazo. Porque vivió en un hogar donde papá y mamá se la pasaban como perros y gatos. Y ese niño no aprendió a amar ni a recibir amor en el hogar. Y se crió con esa cara. Muchos niños se criaron en la calle. Usted me dirá que hay muchos vagamundos que siempre están con una sonrisa así, la sonrisa de Satanás, para engañar a la humanidad y poderle robar la cartera. Hay sonrisas y hay caracteres que aparecen buenos y no son buenos. Porque el Señor Jesucristo dijo que nos cuidáramos de aquellos que andan como lobos, con caretas, y hablas de los falsos profetas, pero no solamente son los falsos profetas, son aquellas personas que aparentan ser amables, pero te desuellan por detrás. Son aquellas personas que son tus amigas, pero cuando van a tu casa te llevan el cintillo, te llevan el arete. Son cleptómanas, quizás no se han declarado ladrona por necesidad, pero tienen una enfermedad interna. Porque desde que nacieron, vieron patrones de conductas negativas. Su espíritu se cauterizó. Ellas no quieren hacer eso, pero el espíritu que está en ellos, que ella no se ha arrepentido, ni siquiera sabe que lo tiene, la hace ser y de actuar de cierta manera. Porque hay ciertas expresiones de su rostro que usted la da espontáneamente, porque ya está cauterizado su espíritu. Porque su alma está dañada. Y de eso vamos a hablar mañana. No voy a tocar el alma. Estamos hablando del espíritu. El espíritu te lo ha contristado.
El espíritu es contrito, que es el espíritu que Dios dio a usted. Cuando Dios ve alrededor suyo, cuando Dios ve tu actitud, que en vez de tú poner tu mirada en Él, buscando la paz, el amor y el perdón, perdonando y pidiendo perdón, y el Señor ve que usted está dejando los frutos del amor a un lado, que usted no lo está aplicando a su vida, el Espíritu Santo se apaga. Y quiero decirle, muchas veces piensan que Dios está ahí porque Dios está en toda parte. Cuidadito con eso. Dios no vive en una mente macabra, en una mente de doble sentido, en una mente manipuladora. Dios te creó y te dio su aliento, pero está apagado. Por misericordia, tú sigues respirando. Por amor, tú sigues respirando. Pero Él te está ignorando totalmente porque el Espíritu Santo es un caballero. Y el Espíritu Santo no quiere nada que ver con todo lo negativo y todo lo que tú estás haciendo. Más Él se queda así mirando a ver qué tú vas a hacer. Hasta que Él decida darte la oportunidad que te arrepienta lo suficiente o quitarte la vida. Porque Él te da oportunidad. Pregúntate cuántos años tienes tú. ¿Cuántas veces tú has pecado desde niña? Con tu malcriadeza, con tu ñoñería, con tu imponencia. Porque te gusta imponerte a los demás. Que se haga lo que tú dices, que solamente te oigan a ti. Porque tú sabes más, porque tú eres esto, porque tú estudiaste. Que tú puedes hacer lo que fulana hace. Porque si fulana lo hizo, tú también. Espíritu de egocentrismo. Espíritu de vanidad. El Señor aborrece todo esto. Cuando todo esto llega a tu vida, aleluya, mi alma te alaba, Jehová, líbranos. Líbranos, Padre eterno, y quita todos sus espíritus, Señor. El Espíritu Santo se aleja. Cuando decimos que se aleja, no es que se sale de ti, porque ya Él te dio la vida y tú sigues respirando. Él sale de ti cuando te muere. Bendito es el Señor. Y tú vuelves a hacer ¿qué? Lo que dice las Sagradas Escrituras, polvo. Claro que va a pasar por un proceso, como el proceso de los huesos del valle, que todavía estaban huesos, pero estaban secos, ya pasando el proceso para ser diluido a polvo. Porque todo tiene un proceso en la vida. Cuando un niño nace, se coge 9 meses para, ¿verdad?, crecer y luego nacer. Como todo árbol, que usted siembra una semilla. Entonces, tenemos que entender estos procesos. Y en el proceso de nosotros no fuimos criados para el mal. Nosotros fuimos creados y criados, escucha bien, creado y luego criado, porque usted misma no se crió, a usted tuvieron que haberlo criado. Cuidado con eso, hubo un proceso. Y Dios utilizó otras personas para ese proceso. Y esas son las personas que usted tiene que dar honor y honra, aparte de Dios. Honrar a su padre. Reconocerlo, no importa que tu padre te haya regalado, ¿qué importa? Bendícelo de donde tú estás, porque bien claro dijo el Señor, bendice a tus enemigos, porque es fácil bendecir al amigo. Honre a su padre, al que lo trajo al mundo, porque fue una fuente, usted vino al mundo, no importa que haya sido mal padre, que usted se crió con un vecino, o con un tío, o un abuelo, no importa. Dios utilizó los dos pasos. Uno para que usted viniera y otro para que lo criara. Agradezcale a los dos. ¿Qué usted pierde? ¿Qué perdemos con agradecer? ¿Qué perdemos con perdonar? ¿Qué perdemos con buscar nuestra fuente de vida de donde nace el poder y la paz interna? Porque déjeme decirle una cosa, que cuando no hay paz, estamos muertos. Como aquel hombre que dijo Jesús. Que le dijo el maestro, siempre hablo de esto, no sé por qué siempre caigo en esto. Jesús, déjame enterrar a mi padre. Que dijo Jesús, vamos, síganme ustedes, dejen que los muertos, refiriéndose a él que estaba muerto espiritual, entierren a sus muertos ya sin vida. Él estaba muerto en el espíritu, pero estaba vivo. Era un vivo muerto, porque estaba sin el conocimiento, sin el enfoque, sin la esencia que era nuestro Dios. No sabía darle primicia a las cosas del Señor. Cuando usted y yo no podemos darle primicia a las cosas de Dios,
Estamos muertos espiritualmente. Cuando usted no tiene misericordia, estamos muertos espiritualmente. Cuando no hay amor y no hay condolencia, que usted no se conduele y que usted comienza a decir, no, porque yo no voy a ayudar en este ministerio porque no me gusta, porque dijo esto. Entonces no hay amor. Porque Dios dijo que haga con todo el mundo. Porque a través de su dádiva, muchos vendrán a nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de dinero solamente. No estoy hablando de un vestido que usted no quiere y usted lo regale. O un traste que ya usted va a comprar uno nuevo y lo va a botar, pues usted lo va. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la dádiva. Una llamada. Buenos días, ¿cómo está? Dios les bendiga. Hermana, le estoy llamando para saber cómo está, si necesita algo, si no ha comido. Usted comió, mire, voy a hacer una sopita. ¿Quiere que le lleve un poco de sopa? Hermana, mire, le estoy llamando porque va a haber un evento especial y va a haber si para que nos gocemos en el Señor en ese evento. Le estoy llamando para invitarla. Hermana, mire, hay una excursión para Israel. Yo sé que usted no puede, pero entre un grupo de hermanas nos vamos a reunir para ver si le compramos el ticket, porque queremos que usted se goce con nosotros en el Señor. Hermana, mire, yo supe que su hijo está en el hospital. Le estoy llamando para decirle que usted no está sola. Estamos orando por usted, pero me gustaría que, si usted lo permite, hagamos un clamor junto ahora por teléfono. Hermana, no sé, pero cuando estaba orando sentí en mi corazón que usted estaba triste. ¿Usted cree que podamos juntarlo? ¿Podemos ir a la playa? ¿Le gustaría ir al parque para que podamos evangelizar allí y de repente encontramos a alguien? Hermana, le estoy llamando porque yo sé que usted vive sola y me gustaría hacerle compañía. ¿Puedo pasar por su casa a recogerla? ¿O puedo visitarla? Señores, hay tanto que dar. Si usted no quiere dar porque usted es tacaño, eso es su problema. Si usted no sabe sembrar, eso es su problema. Si usted no quiere ofrendar, eso es su problema. Pero también va a ser tu problema. Solamente tu problema cuando Dios, cuando te muera y Dios te diga, en lo mucho fuiste fiel a los que fueron fieles, en lo poco te pondré. O viceversa, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay una respuesta a todas tus acciones. Por cuanto hiciste mucho, te daré mucho. Por cuanto no hiciste nada, te quité lo que tienes. Porque si tú vas a enterrar los dones que se te dieron, si tú vas a enterrar el amor y no lo vas a dar, ¿de qué te sirve? Te lo vas a quitar el Señor. Te lo vas a quitar el Señor. Ojo con eso. Mira, hay muchos millonarios que se pierden. Y son personas muy buenas. Son personas buenas. Pero verdaderamente, cubiertos de dinero, no encuentran la cura para su enfermedad. Pero si su corazón se alineara con el Señor se le podría dar. Pero hay muchas riquezas, y aquí eso lo habla la Biblia, que son riquezas deshonestas. En el libro de Malaquías 3:7, 2:7, usted puede buscarlo si quiere, dice que hay muchos que trajeron diezmos al altar con ganancias deshonestas. Pero hay muchos pastores que cogen los diezmos de los ladrones, cogen los diezmos de los que venden drogas y cogen el diezmo de todas partes, porque los que están pendientes cogen los diezmos. Mi respeto para todo eso. Pero a mí no me gustaría que nadie me ofrendara nada ni me diera nada si en su corazón no hay amor y hay paz para conmigo o con la obra de pan de vida. Porque tiene que ser una ofrenda agradable para el Señor. No me lo están dando a mí. Lo que usted done en el Ministerio de Pan de Vida, no me lo están dando a mí. Ya yo soy retirada. Yo no necesito vivir de ofrenda de nadie, pero el Ministerio Pan de Vida lo necesita, porque nosotros alimentamos a los niños de diferentes lugares, nosotros ayudamos, nosotros tenemos este canal, pero el que vaya a dar tiene que dar de corazón, porque quiera que esta palabra llegue a los hogares, el que quiera trabajar puede trabajar de corazón. Aquí necesitamos personas que quieran trabajar, que quieran unirse a la obra del Señor, no para buscar su propio exaltamiento, no para buscar popularidad, sino para repartir, expandir la palabra del Señor, para que el reino de los cielos sea lleno de justos.
Necesitamos personas justas en el Ministerio Pan de Vida. Por eso es que estamos haciendo estas grabaciones. Por eso es que estamos haciendo esto. Y muchas veces ustedes verán que yo ni siquiera salgo. Simple y llanamente se pone una foto. A mí no me interesa la popularidad. A mí no me interesa que nadie ponga un dedo para que me paguen, ni mucho menos, ni para hacerme famosa. No, señor, aquí el famoso es el Espíritu de Dios. Aquí el famoso es el Espíritu Santo. Aquí famosa es la palabra que te da vida. Yo no te voy a dar vida a ti. Te la va a dar el poder de Dios. Te la va a dar el Espíritu Santo. Mi alma te alaba. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Mi alma te bendice. ¡Aleluya! No he llegado, todavía no he terminado de leer Primera de Tesalonicenses 5:23. Mi alma te alaba y te bendice. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahí me quedé y expliqué. Y todo, no dice alguna parte. Dice, y todo vuestro cuerpo, el mío también. O sea, yo voy a decir, nuestro cuerpo, ¿qué se compone de qué? Ahí lo dice, no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, me llama mucho la atención en el orden cronológico que tú estás. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque después de Dios, como leímos en el libro de Génesis 2:7, haber creado al hombre del polvo, simplemente después que Dios puso su aliento, fue que vino a ser ¿qué? Ser. Entonces aquí, en el libro de Tesalonicenses, nos dice precisamente que Él no ha capacitado, no ha santificado completamente. Y todos vuestros ser. Vinimos a ser ser. Vinimos a ser un ser viviente, porque nos vivificó su espíritu. Pero a este ser no pudo haber sido un ser sin el cuerpo. Entonces, primeramente hizo el cuerpo, pero aquí, si vemos, denotamos aquí, primeramente ahora cobra el Espíritu Santo primicia. Al principio la primicia, lo primero era el cuerpo que fue formado. Ahora aquí ya no es el cuerpo. Ahora el cuerpo es lo último. Lo que fue primero será último. De ahí sale que la gente dice, mira, los que se van adelante llegarán más tarde muchas veces que los que salieron corriendo primero. Los últimos llegarán primero. Los que se fueron adelante llegarán más tarde. Porque en el camino no se sabe lo que va a pasar. Quiero decir esto y enfatizar porque muchas personas tienen por menos la sabiduría de nuestros antepasados. Y esto es algo también que es un refrán que yo se lo oía mucho a mis antepasados. Y verdaderamente esto es bíblico porque aquí lo dice, aquí lo demuestra. Primeramente Dios creó el cuerpo, mas sin embargo lo último que se va de este mundo, lo último que perece, lo último que menciona en las Sagradas Escrituras es el cuerpo. Es el cuerpo. No vamos a entrar en el alma. Bendito sea el Señor. Entonces, es muy importante que el espíritu tiene primicia. Debemos de reconocer esa primicia. Darle la primicia en todo momento. ¿Por qué? Si vamos al libro de Proverbios, el libro de Proverbios, mi alma te alaba y te bendice. Voy a hacerlo directamente de aquí. Si vamos al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27, dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Usted lo lee y lo lee así, ¡fua!, superficialmente. Sí. Yo me recuerdo cuando yo estaba en el instituto. Todo eso, ok, léete los salmos de David, léete los proverbios de Salomón y esto y lo otro. Simplemente se leían, pero no se escudriñaban. Ahora bien, cuando usted permite que ese aliento de vida, ese espíritu que Dios ha puesto en usted, se conecte con su fuente,
Entonces que Dios te va a dar discernimiento de lo que dice aquí Proverbio 27. Usted lo leyó, que es la lámpara, que tú vas a imaginarte así, una lámpara es como un bombillo o una vela encendida. Es del Señor, es el espíritu del hombre. Sí, el espíritu del hombre, porque Dios lo puso en el hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. Y ahí está, que escudriña, pero la palabra escudriña, como a la carne no le conviene, que es lo que escudriña, es usted, la mente suya, ¡fua!, le pasa un borrador. La carne te borra lo que le beneficia al espíritu, porque la carne no se quiere someter al espíritu. Y voy a hablar de la carne en otro momento. Pero aquí es importante que la lámpara del Señor es el espíritu del hombre. ¿Y por qué quiero que te enfaticen eso? Porque como Él te puso su espíritu de Él, a través del espíritu que Él infundió en ti, Él es el que ve a través de ese espíritu todo tu movimiento. Dios no tiene que estar ocularmente presente para ver lo que tú estás haciendo. Por eso es que Él está en toda parte. ¡Hello! Dios está en toda parte porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y a través de su Espíritu, Él puede ver todo. Es como cuando yo estoy conectada a Zoom. Todo el que se conecte a Zoom va a saber todo lo que yo digo y hago. ¿Quién se puede escapar del poder de Dios? ¿Pero quién se puede escapar de la mano de Dios? Dios le da poder a quien le da la gana, a quien Él quiera, porque Él está en todos nosotros y Él lo puede usar cuando Él quiera. Lo que pasa es que Él no va a usar un corazón que sabe que está dañado hasta que no se sane. No va a utilizar una persona hasta que esa persona no reconozca que es un barro insensible, que no sirve, hasta que no sea convertido en ese poder, en esa fuerza, que reconozca que está lleno del poder de Dios. Somos vasos vacíos. Vamos a morir porque el Espíritu de Dios se va. Se va. Se va. Estamos contristando al Espíritu Santo cada vez que ponemos mueca. Mira este. Cuando usted hace que eche el labio por la una mueca, ¿qué usted está diciendo? Eso es despectivo. ¿Acaso tú no crees que el Espíritu que está en ti es el primero que lo sabe? Antes de tú hacer esa mueca, ya Dios sabe que tú haces esa mueca. Ya sabe Dios que tú estás maquinando desprecio, desengaño hacia alguien. Cuando Dios a ti no te ha rechazado, cuando tú hiciste lo mal hecho, cuando tú maldeciste, cuando tú rabiaste contra tu mamá, contra tu esposo, contra la humanidad, contra lo que sea. Dios no te desechó a ti. Dios te perdonó, Dios te vio, Dios te escuchó, Dios te dio paz. Y con todo eso, Dios te dio un plato de comida. Te hizo llegar un vestido y un zapato. En ningún momento Dios ha sido desagradecido con nuestro cuerpo, con nuestra alma. Él conoce y Él sabe, pero tú sabes qué es lo que pasa. Él es misericordia. Él es fuente de amor. Tú también. Tenemos que dejar que ese amor y esa fuente de poder, de energía, viva en nosotros, echando fuera todo pensamiento inhumano, todo pensamiento de desagrado. No esté a la defensa. No nos tenemos que poner una máscara, ni ponerme una camisa de fuerza para que las balas y los dardos del enemigo no lleguen. No tenemos que hacer eso. Ya tenemos la presencia del Omnipotente dentro de nosotros, que es un repelente. Es un antídoto contra toda maldad. Usted lo tiene dentro, pero tú no lo sabes. Y si lo sabe, no ha tenido conciencia. Tiene el conocimiento, pero no conciencia. Ay, mi alma te alaba, Jehová. Bendito sea el Señor. El espíritu del hombre escudriña lo más profundo del ser humano. Ese espíritu de hombre, cuando tú me dices, por eso es que hay tantos hombres inteligentes, porque el espíritu del hombre que tiene parte del espíritu de Dios, ese chin de aliento que Dios sopló, lo hace sabio, y el espíritu del hombre comienza a meditar. ¿Cómo hago esta silla? Ya me cansé de ver una silla con cuatro patas. Déjame ver cómo puedo hacer una silla más elegante, más bonita. Déjame ver cómo puedo hacer una mecedora.
¿Cuántas diferentes modelos de silla no hay? Porque el hombre ha pensado, porque ha escudriñado las posibilidades de hacer las cosas mejores, pero se ha enfocado en lo material. No nos enfocamos en el crecimiento y en la variedad espiritual. ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos servirle al Señor y a la humanidad? Porque la humanidad le pertenece a Dios, es de Dios, creada por sus manos. Usted y yo no somos mejores que los demás, aleluya. Bájese de esa nube. Bájese de ese estrellato. Que aquí nadie es perfecto, ni nadie es mejor que nadie. Aquí todos tenemos la misma oportunidad de brillar, pero también la misma oportunidad de menguar y también de fallar, de caer de la gracia de Dios. Si tú dejas que los humos se te suban y te pone a igualarte, a querer ser igual o más, mi alma te alaba. No voy a repetir lo que he dicho en otro sitio porque me han dicho eso. Cuando tú, yo no quiero que nadie venga al Señor cuando me ve a mí escalar una posición. Dios, líbrame, Padre, en el nombre de Jesús. Que el que venga a los pies del Calvario, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, sea por la palabra que Dios ha puesto en mi boca. Oh, bendito es el Señor, no por lo que yo tenga, ni por lo que yo me vea, si me veo joven, o me veo fea, o me veo peinada o despeinada, si tengo cabello, si tengo cabeza pelada. No importa el estado físico, lo que importa es tu espíritu. Lo que importa es tu corazón, como esté conectado con el Señor. Mi alma te alaba. Dice el Señor en el libro de Eclesiastés 3:21. ¿Quién sabe que el aliento del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? ¿Quién lo sabe? Aquellos que están conectados con el Señor. Aquellos que escudriñan. Aquellos que saben y entienden que el animal va a la tierra porque fue hecho del polvo, pero no del aliento de Dios. Aquellos que entienden que el espíritu del hombre va hacia Dios porque de Dios salió. Y lo que es de Dios, a Dios vuelve. Así como el cuerpo que vino del polvo vuelve al polvo, el espíritu que Dios puso en ti vuelve a Dios. Ya el alma vamos a ver, y eso es otra cosa. Va, eso va para la próxima prédica. Bendito sea el Señor. En el libro del mismo Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, dice: entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Esto vuelvo y lo repito para confirmarle lo que antes había dicho. El espíritu regresa a Dios, que fue quien lo dio. Este él, a él le pertenece. Como le dije anteriormente, él mora en cada uno de nosotros, pero es prudente y está quieto. Se hace el sordo y el mudo y el ciego. No se mete con tu decisión porque ya tú tomaste la decisión a través del libre albedrío que ganaste con el pecado y la desobediencia de Adán y Eva. Y no has recibido a Jesucristo en tu corazón. Quizás lo ha dicho con tu boca, pero no lo ha dicho con tu corazón. Quizás lo dijiste y lo meditaste en tu mente, pero no ha tenido una convicción. Recibir a nuestro Señor Jesucristo no es solamente confesarlo, sino es creerlo lo más intrínsecamente de tu alma, de tu espíritu, que tu espíritu lo sienta, que ha habido un avivamiento en ti, que ha habido un cambio porque el mismo espíritu te ha transformado, que tú sientas la luz y la paz de Dios en tu alma, que ya tú no pienses igual, que ya tú no quieras hacerle daño al que te dañó, que ya tú no quieras maquinar ni manipular. Entonces, solamente entonces, tú podrás decir que ha tenido un encuentro con el Señor. Y ese espíritu, cuando tú mueras, realmente subirá gozoso
porque ha hecho una obra grandiosa en ti. Y eso vamos a ver en la próxima prédica, cómo fue esa obra. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto, no desfallemos ante bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Sabiendo nosotros que el Espíritu de Dios que está en nosotros, nuestro aliento que Él puso, va a regresar a Él. Debemos de procurar así como cada uno de los dones. Y este es el don primario. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Antes de desear el don de lengua, antes de desear el don de la sanidad, antes de desear el don de las profecías, de adivinar sueños, antes de predicar, antes del don de enseñar, debemos de adquirir el don y el discernimiento de la presencia de Dios para que nuestro espíritu llegue a la capacidad, al nivel que Dios quiere que llevemos en santidad. Por eso Él puso de su espíritu en ti. El primer mandamiento con promesa es tu ocuparte de alimentar tu espíritu. Porque sabemos que ya las obras de la carne no tienen nada que ver con las obras del Espíritu. Y está especificado aquí cuáles son las obras del Espíritu. ¿Cómo debemos alimentar nuestro espíritu? Tenemos primeramente que alimentar nuestro espíritu. Y hasta que no se vaya el espíritu de ira, hasta que no se vaya el espíritu de intranquilidad, hasta que no se vaya el espíritu de manipulación y de cálculo, que tú todo lo manipulas, lo calculas, a todo tú le buscas un por qué, por qué, por qué, por qué. No le busques por qué, porque los por qué son del enemigo. Busca dónde está la paz, porque con la paz que sobrepasa el entendimiento de todo hombre, tú derribas todo porqué y no habrá duda, y la certeza del poder del Espíritu Santo estará en ti, y donde tú pises ese poder y esa autoridad que está en ti, todos los demonios sabrán que llegó un rey de reyes, que llegó el hijo del rey de reyes, que llegó una empoderada, que llegó una guerrera del rey de reyes, y todo demonio tiene que salir, porque ante la presencia tuya, ante la presencia de Dios en ti, todo demonio tendrá que huir. Pero si hay un poco de temor, si ha habido un poco de enojo en tu mente y en tu corazón, uno de los secuaces del enemigo va a tomar posesión en tu casa para amedrentarte a ti, para asustarte. Y ¿sabes qué? No a ti, sino a los que están en tu casa, que la fe es menor que la tuya. Porque el enemigo se encarga de atacar a los que viven contigo, a los que están a tu alrededor. ¿Para qué? Para hacerte sufrir, para que tú bajes la guardia y te detengas. Muchas veces no tiene que ver con nosotros. Te lo digo por experiencia, porque a mí el enemigo me ataca. Pero ¿qué me importa que me ataque? Me ataca por mis hijos. Yo digo, Satanás, me ataca con mis hijos, pero no son mis hijos. Está atacando a los hijos de Dios. Y mayor es Dios que tú, aleluya. Me ataca por mi finanza, como le hizo Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres Dios, tírate, que Él mandará a los ángeles. ¿Qué dijo Jesús? No tentará Jehová tu Dios. ¿Ah? Usted tiene que decir lo mismo. Te ataca por la finanza. Satanás, no necesito nada. Te reprendo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la sangre del Cordero estoy libre. No necesito dinero. Porque mi Padre tiene conocimiento de mis necesidades, de mis carencias. Y Él me dará cuando Él crea necesario. Cuando Satanás veas que no te importa, porque como quiera tú vives en paz, con dinero y sin dinero, entonces te dejará tranquila y tú vivirás en paz. Tenemos que mantenernos fuertes reconociendo nuestra fuente de vida y que no necesitamos nada en esta vida que no venga directamente de Dios, por la gracia de Dios y en el tiempo de Dios. Si es tiempo de guerrear,
Si es tiempo de menguar para pasar un desierto, vamos a pasar ese desierto, porque tú y yo no somos mejor que nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo vino y pasó un desierto que no tenía que pasar para enseñarte a ti a permanecer. Bendito es el Señor, mi alma te alaba. Siento la presencia de papá. Bendito es el Señor. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 5 al 9, dice: y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Quise escoger este texto para dejar en claro que el espíritu tuyo no va al infierno. El espíritu tuyo no se queda vagando si realmente tú estás conectada con el Señor. No queda. Aquí lo damos. Esteban clamó al espíritu, clamó a Jesús, le dijo: recibe mi espíritu. Cuando Jesús murió, Jesús dijo: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. El espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros va a Dios si nosotros lo alimentamos y permanecemos en Dios. En el libro de Santiago, capítulo 12, versículo 26, dice: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Así como el cuerpo sin el espíritu de Dios está muerto. O sea que si usted no camina con el Señor, su espíritu está muerto en vida, como aquel hombre que le mencioné. Y aquí lo confirma Santiago. Porque si así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. La fe, nosotros tenemos que caminar por fe, haciendo todo como que Dios está en nosotros, haciendo todo para la gloria de Dios. Bendito es el Señor. Tenemos que en el libro de Primera de Tesalónica 1, 8 y 9 dice: y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El que no está en la presencia del Espíritu Santo, viviendo como Dios manda, aquí lo dice claramente, está excluido de la gloria de Dios, de su presencia. De su presencia. Voy a leerlo nuevamente. Y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estas personas sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por eso muchas veces cuando están haciendo orgía, brujería, hechicería, nosotros decimos: ahí no está Dios. O sea, ahí no está la gloria de Dios, su presencia activa a favor, no está. No está. Y aquí lo confirma, aquí lo comprueba, Primera de Tesalonicense, Segunda de Tesalónica, capítulo 1, versículo 8 y 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. En Primera de Corintios 6, versículo 9 dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Y esto me gusta y aquí termino.
Porque hay muchas personas que nos oyen decir cosas de que no debemos, que tenemos que cuidar nuestra mente. Pero mira que en Primera de Corintios te lo dicen. Clarito, clarito. Dice que las personas que no van a heredar la gloria de Dios ni entrarán al cielo son las injustas. Y esta dice que son los inmortales, los inmorales. ¿Qué es una inmoralidad? Aquellas personas que siempre están con pornografía, aquellas personas que siempre están enseñando sus partes, aquellas personas, mira, es una inmoralidad que se cogieron los jóvenes de andar con los pantalones a mitad de pierna y a mitad de aquello, los pantalones y los pantaloncillos, eso es una inmoralidad, porque no están cuidando su cuerpo, no están siendo honorables. Dice que los idólatras, aquellos que están idolatrando, lo que sea que tú idolatres, tú idolatras el dinero, tú puedes idolatrar a tu mamá, tú puedes idolatrar un cuadro, tú puedes idolatrar en lo que sea. Tú no puedes idolatrar a nada, solamente a Dios. Los adúlteros, aquellos que adulteran. No, tú dijiste cuando realmente, tú dijiste una cosa y dijeron que tú dijiste dos. Tú dijiste que era amarillo y dijeron que era azul y naranja. No podemos adulterar las palabras. Tenemos que tener nuestro oído bien atento para no decir que una persona dijo una cosa cuando tú oíste una cosa pero entendiste otra. ¿Cómo está tu mente que tú entendiste algo que esa persona dijo? Porque si tu mente no está conectada con lo que esa persona quiere decir, el diablo te va a hacer entender otra cosa. Y no podemos usar esto tampoco para acusar a nadie de que no, porque yo no dije eso, eso sería Dios que te puso eso en la mente. No podemos hacer eso porque estamos siendo entonces acusadores y te está haciendo daño a ti mismo. Porque tú estás diciendo mentiroso a esa persona. ¿Y qué sabes tú si Dios ha puesto que otra persona escuche lo que tú dijiste mal o ha entendido mal para probarte a ti misma? Para que luego tenga más cuidado a tú hablar la palabra del Señor. Te lo digo por mí misma. Porque yo cuando grabo y yo oigo, yo dije, oh, yo dije eso. Ah, yo quise decir tal cosa. Ojalá y que la audiencia me haya interpretado. Padre Espíritu Santo, te pido por esta palabra, te pido Dios mío que tú le des discernimiento a todo el que escuche esta palabra. ¿Qué hago? Eso me hace someterme más a Dios, eso me hace a mí orar. Porque a veces decimos las cosas y creemos que la persona que nos escucha la está interpretando de la manera que la estamos diciendo o pensando. A menos que sea el mismo Espíritu que me dé lenguas y yo en lenguas hablo cualquier cosa, a veces ni mi espíritu sabe lo que el espíritu de Dios le ha dicho a mi espíritu. Muchas veces el espíritu de Dios le habla a tu espíritu para edificarte, y el que te está escuchando no puede decir que tú estás loca ni que tú estás hablando disparate, porque esa persona que lo piensa solamente de pensarlo está cayendo en pecado. Bendito sea el Señor. Aquí dice ofensas, afeminado. Todas aquellas personas que son afeminadas, muchas personas me han dicho a mí que yo soy racista porque no quiero a los homosexuales, a los afeminados, a la lesbiana. Mira, yo soy racista, pues Dios es racista. Y como yo quiero agradar a Dios, a mí no me agradan los homosexuales, me agrada su persona y yo me quiero acercar a ellos cuando puedo. Ojalá y que ellos entiendan que a Dios no le agrada esa actitud, porque a Dios no le desagrada la persona de que hacen tal cosa. A Dios le agrada en las acciones que están haciendo. El acto de desafuero de la homosexualidad es lo que a Dios le desagrada, no a la persona. Si un feminista, si un homosexual reconoce eso en su más íntimo y hay sanidad, esa persona se va igual que tú y que yo al cielo. Y es posible que hasta se siente con el Señor. Una posición que no todos vamos a tener. Dice también, aparte de los afeminados, dice homosexuales. Porque tú puedes ser afeminado, pero no llegar a ser homosexual. Simplemente tienes los ademanes. Pero tienes que corregirte y tratar de dejar esos ademanes. Porque de los ademanes viene un homosexual. Te enamora, tú estás en depresión, tú caes. ¿Por qué? Por los ademanes. Por eso como cristianos tenemos que tener buenos ademanes, tenemos que tener buenas actitudes, porque por nuestra actitud vamos a ser juzgados por el enemigo, definitivamente. Por nuestro carácter y nuestra actitud, la persona pondrá atención a lo que sale de tu boca. Es muy importante, una diferencia es tu actitud y otra diferencia es tus acciones.
A veces tú tienes una actitud grosera, pero realmente no eres grosera. Pero tu actitud te hizo ser grosera, aunque tú realmente seas amorosa. Leales y leales. A personas que no son leales, que no son fieles. Dice los ladrones, los avaros, los borrachos, aquellas personas que se embriagan. Los difamadores, aquellas personas que les gusta difamar. ¿Viste a fulana? Oye, ¿y tú viste a Yesenia Ben? ¿Y tú viste a Pura Luna? Ay, pero Pura Luna se cree que está acabando. Ay, a mí no me gusta fulana, a mí me gusta sutana. No difame. Lo que a usted no le guste, no lo reciba. Y lo que a usted le agrade de una o de otra persona, recíbalo. Si viene de Dios. Pero no difame, deje que sea Dios. Ese es el trabajo de Dios, no suyo, no mío. Estafadores, no quieras estafar. Si yo te di $5 de más, devuélvemelo. No me quieras decir que un objeto vale $10 porque tú lo compraste en 9 cuando realmente lo que te costó fue 2 y tú me quieres ganar 7. No debemos de estafar a las personas. Debemos ser justos cuando hacemos negocio. Hacedores, dice, estas personas no heredarán el reino de Dios. Bendito es el Señor. Entonces ya sabemos las cosas que contaminan el Espíritu Santo, el Espíritu de nosotros. Bendito es el Señor. Entonces nosotros debemos verdaderamente prestar atención a estas cosas y llevarnos de lo que dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 33, que dice que para el que el Dios, que el Dios de paz sea en cada uno de nosotros, porque en medio de la paz está el conocimiento, la sabiduría y el discernimiento en medio de la paz. Si no hay paz en tu interior, tú no podrás conocer, no vas a poder entender, pero mucho menos discernir. Y mucho menos vas a poder actuar. Por eso es que tenemos que estar aliados de esa fuente de vida, de ese Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Sí, Señor, como usted lo oyó. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Se manifiesta conforme a la búsqueda y conforme a nuestras acciones y nuestra actitud. Así que no le eche la culpa más al diablo. No mencione esta figura en su casa, ni en nada, porque él no tiene nada que ver con su vida. Él está derrotado. Nuestro Señor Jesucristo lo derrotó. Cada vez que nosotros le echamos la culpa al enemigo de cosas que pasan, usted lo está vivificando a él, porque él fue muerto y derrotado y destruido. Entonces usted está haciendo la sangre de Cristo nula. Tenemos que cuidar nuestro vocabulario, nuestra palabra con relación a nuestro Señor Jesucristo, con lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para ti y para mí. Por eso, queridos hermanos, en este momento te pido que nos unamos en amor, que seamos uno en nuestro Señor Jesucristo. Ministerio Pan de Vida es un ministerio que se ha establecido para traer palabra de vida a todo aquel que realmente busca de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento viene a través de tu búsqueda, a través de tu entrega y sobre todo a través de tu sometimiento. No hay enseñanza mayor que esa en el nombre de Jesús. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, usted quiere tener los dones del Espíritu Santo, tiene que buscarlo a través de tu comportamiento, a través de tu sumisión, a través de usted ser una mujer sabia, de usted no abrir su boca antes de tiempo, con los suyos primeramente en su hogar y luego con los demás. Hasta que esta palabra, Dios le bendiga. Amantísimo Jehová Dios, te adoramos, te bendecimos, reconocemos que tú eres Dios Todopoderoso, el Alfa y la Omega, que tú eres Jehová Jiré, Jehová Nisi, Jehová Shalom. Tú eres el Yo Soy que estableciste en el libro de Moisés, cuando hablaste con Moisés, yo soy el que soy. A ti clamamos, a ti te damos gracias. Sabemos que tu presencia en la figura de nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en el Calvario para salvarnos y darnos la oportunidad de llamarte Abba. Abba Padre, oh Dios Todopoderoso,
Gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Que tu presencia, Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros en nuestros hogares, Señor Jesús. Que todo lo que hagamos, todo lo que digamos y todo lo que toquemos, donde quiera que lleguemos, sea tu presencia, Dios mío, y no nosotros, Padre amado. Que tu gracia sobreabunde en nosotros y en nuestros hijos, para tu gloria y para tu honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que ama a Dios dice, amén. 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 Dios me amén. Bendiga a cada uno de los que se han conectado. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Shalom, amén. Shalom.